activar la notificación, entonces anda a nuestro Facebook, participar con nosotros en el Facebook oficial Radio Gente. Radio Gente es el Facebook oficial donde vas a tener noticias nacionales, internacionales, la cobertura del deporte, del entretenimiento, todo eso lo vas a tener en nuestro Facebook oficial Radio Gente. Así que anda y sumate a nuestra gran familia en el Facebook. Y aprovechando que ya estamos en Facebook, ya puedes soltar la noticia, Michelle, que nos querías contar de San Juan. Ah, comentarte que ya, obviamente, San Juan es mañana, miércoles, pero obviamente a las 12. Ya sería jueves 24 de junio. Mami, lobos, entonces es como Navidad, las vísperas. Sí. Muy bien, Germinsen. Gracias por venir temprano, Germinsen. Gracias por sumarte al equipo. Ya estamos en la transmisión totalmente en vivo y en directo. ¿Verdad, señorita Michelle Mérida? ¿Cuál es el Facebook oficial? Nos pueden buscar como Radio Gente, Radio Gente en Facebook, en la página de Facebook, y también, bueno, en la... ¡Ay, no! ¿Qué? Se me olvidó. ¿El número? ¿Se te olvidó el número? No. ¿Cuál? La aplicación. ¿Qué está hablando? Yo he dicho, la aplicación. Mira, obviamente se pueden descargar la aplicación, estamos como Radio Gente Bolivia. Y hoy, martes, puedes participar con nosotros al 720-59-040. Pero ya vamos a entrar a la transmisión en vivo, por supuesto, Radio Gente. Nos pueden buscar como Radio Gente y vamos a entrar ya a las cinco noticias de Franco Molina. Exacto, ya estamos entrando a las 5 noticias de la jornada y también de lo que ha pasado todo este fin de semana. Quiero ir a saludar a nuestros grandes amigos que están ahí, ya los escuchan, ¿ves? Ya estamos totalmente en vivo y en directo. Gary Garnica dice, hola, ¿qué tal, Gary? ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión, querido Gary. Empezamos este día martes, parece que fuera lunes, ¿no? Pero ya estamos en martes. Mañana mitad de semana, así que ya a poquito de otra vez estar en el fin de semana. Gregorio Julián, don Gregorio, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido al directo en nuestro Facebook Radio Gente. Freddy Camilo Luna dice, buenas tardes, changuitos, saludos desde la zona de Vino Tinto. Un saludo para nuestro amigo Freddy Camilo Luna, que está desde Vino Tinto, nos está sintonizando, o en esta ocasión está desde su Facebook, viendo la transmisión de Santos y Pecadores. Ahí ya tienen la transmisión, ya puedes participar, dejar tus reacciones, comentarios, likes, dislikes, todo lo que tú quieras en el Facebook Radio Gente. Wilson Febrero, mira, Wilson Febrero. Wilson, ¿dónde está Marzo? Sí, ¿dónde está Wilson Enero? ¿Dónde está Wilson Abril? Yo solo, ¿qué dice? No, creo que hay que bloquear, dice. Hay que bloquear. Sí, tienes que leer el comentario de Wilson. Franklin Calizaya dice, hola amigazos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buen martes, ya se viene San Juan de Drinks. No, todavía no. Ah, mira, Wilson Febrero dice, yo se lo puedo venir a doblar a la Michelle. Su ropa, te puede doblar la ropita, dice, él te puede hacer el favor, mira. Allá tienes un doblador oficial. Ernesto Miguel Díaz dice, buenas tardes, changuitos, ¿cómo están? ¿Qué harán la noche de San Juan? ¿Qué planes, Michelle, para la noche de San Juan? Comer estar con la familia y comer un buen haddock. Sí. Ahí está. Depende, tal vez hagamos salchicha. Digo, salchipapa. Ah, porque salchicha vas a hacer, pues obviamente, ¿no? O sea, salchicha sí la vas a hacer. Salchipapa ya es diferente, ¿no? Sí. Yo creo que igual voy a hacer un buen haddock y estar ahí nomás. Es que ya no es como antes, pues ya no eres niño, ya no puedes disfrutar como antes se disfrutaba. Ahora, al día siguiente tienes que ir a trabajar. O juntarte con los vecinos. Claro, salgan vecinos, ahora ya no puedes. Ahora ya es muy diferente. Los San Juanes ya varía mucho ahora, ¿no? Más que todo cuando vas creciendo y ya tienes más responsabilidades. Entonces, mañana miércoles, jueves tienes cosas que hacer en la mañana, temprano. Entonces ya no puedes quedarte a trasnochar. Ya no hay los juegos que habían antes, yo lo decía al principio del programa. Ya no hay los mismos juegos que antes teníamos. Ya no se puede quemar. Antes muchos quemaban, saltaban en las fogatas. Antes sí se podía. ¿No ve? O sea, antes hacías varias cosas.
jugabas en la fogata y todos los vecinos salían, se reunían en la fogata. Con sus parlantes, ¿no? ¿Qué tienes? Con parlantes, sí. Antes era muy diferente, ¿no? Ahora ya ha cambiado, pues ahora ya ha cambiado. No se puede quemar, obviamente, porque estamos contaminando nuestro medio ambiente. Ya no se puede usar fuegos artificiales. Sí se puede, pero no creo que como antes, ¿no? Hay muchos fuegos artificiales que también ya son muy peligrosos. El caso de las matasuegras, que en mi tiempo yo jugaba con bastantes matasuegras, así que sé la gravedad que tiene esa... No, de hecho había también accidentes, ¿no? Por esos temas de fuegos artificiales. Por mala manipulación de las matasuegras. Esperemos que no haya noticias así, esperemos que se cuiden. Bueno, las personas, aunque lo dudo, ¿no? Lo dudo porque está... No está controlado. Algo así. Le falta a Michelle las palabras el día de hoy, la verdad, recién está encendiendo motor. Sí, se nota, no se tengo nota. Que tener feriado. Recién está encendiendo motor, no sé, mañana. Procesando. Mañana va a estar más lúcida. O de momento está medio flojita está la Michelle, pero. No, yo no soy floja. No, o sea, no que eres floja, estás flojita en arrancar, digamos, en arrancar la semana. A eso me refiero. Justo arrancamos martes. ¿No? Feriado lunes. Pues está bien. Pero bueno. A ver, de momento vámonos a las 5 noticias, las 5 más importantes que han transcurrido en estas horas, en el feriado largo y también antes del feriado. Así que vámonos con las 5 noticias del día de hoy. Pam, 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 pam. ¿Cómo está? Primera noticia. La primerísima dice, debido a la ampliación del receso de invierno, las clases en Bolivia concluirán el 17 de diciembre. La Dirección Distrital de Educación Paceña informó que debido a la ampliación de las vacaciones escolares, esas 2 semanas se tendrán que recuperar hasta finales del año. El director distrital de educación de la ciudad de La Paz, Carmelo López, indicó que esas 2 semanas de vacaciones se tendrán que recuperar a fin de año, por lo que estima que las clases en los colegios a nivel nacional se extenderán hasta el 17 de diciembre. Así que las clases vamos a tener que pasarlas, o las personas que la están pasando, porque en este caso yo no estoy pasando ya clases, ya dejé el colegio, van a tener que pasar hasta el 17 de diciembre por esta ampliación que se ha hecho. Esta semana más, los jóvenes, los niños, van a tener todavía su semana de vacación. Así que, pero obviamente van a tener que pasar más tiempo hasta el 17 de diciembre. Ni modo, pues. Ya no se puede, supongo, ¿no? Que va a ser, es la última semana. Esta es la... Más o menos... Claro, ya fue un mes. Sí. Ya va a ser un mes, digamos. Un mes, con esta semana es un mes. Un mes y ya hasta el 17 de diciembre pues, se va a alargar las clases. Sí, entonces van a tener una semana más y con la ampliación van a tener que pasar hasta el 17 de diciembre. Ni modo, pues. No. ¿Qué van a...? Mejor disfruten su semana de vacación. Disfruten, sí, la semana de vacación porque si no van a tener... Van a tener que aguantar hasta diciembre. De momento tampoco se ha hablado de las clases presenciales, ¿no? De momento todavía tienen que estar desde tu casa. Las clases van a ser desde la casa, así que todo normal. No sé tú qué opinas, Michelle, de esta ampliación, de esta semana más de ampliación. Yo digo que está bien, pero ya se vienen las consecuencias, que es hasta el 17 de diciembre. Ni modo, tienen que... Obviamente no se pueden perjudicar, ¿no? Y por esa razón se amplió hasta una semana más, ya que sería un mes de vacación que les están dando. Y hasta el 17 de diciembre está bien. Hasta el 17 de diciembre, claro. Entonces van a tener que pasar las clases. Vámonos con la segunda noticia. Evo en un video, dice la segunda noticia. Hay que cuidar a Áñez con tal de que garantice las elecciones. Eso fue lo que decía el expresidente Evo Morales en un video. El expresidente Evo Morales avaló frente a su militancia en el trópico de Cochabamba la sucesión constitucional para que Jeanine Áñez asuma la presidencia y garantice las elecciones generales en 2020. De acuerdo con un video publicado por el periodista Agustín Zambrana y difundido por el periodista Virgilio Lema, el exmandatario se reunió con simpatizantes del Movimiento al Socialismo hace unos 7 u 8 meses y se refirió
a los posibles escenarios en los que planteó distintas alternativas de personas que podrían asumir la presidencia. Así que en ese video Evo Morales daba a entender que sí estaba de acuerdo con la presidencia de la señora expresidenta Jeanine Áñez. El video ya lo pueden ver en redes sociales, ya está circulando. Un periodista, el periodista Agustín Zambrana lo ha difundido el día de hoy, así que si quieren ver el video completo lo pueden buscar ahí en redes sociales o en las páginas también que le den toda la información. Obviamente Radio Gente también, ahí tenemos toda la información, como siempre les digo, toda la información nacional como internacional. Y la tercera noticia, tras este video, tras la aparición del video de Evo Morales, defensa de Áñez solicita la anulación del proceso. El equipo de abogados de la expresidenta Jeanine Áñez anunció el día de hoy martes, que solicitará a la justicia la liberación de la exmandataria y la anulación del proceso por el supuesto golpe de Estado, en vista de nuevos elementos probatorios que salieron a la luz. En concreto, se refieren a un video en el que Evo Morales, el expresidente Evo Morales, avala la designación de Áñez como jefa del Estado. El abogado también de Jeanine Áñez se refirió a la declaración que dio su clienta ante el Ministerio de Gobierno un par de semanas atrás y afirmó que se realizó una tergiversación de la información y errónea interpretación. Así que tras la salida de este video o tras la difusión de este video, también la gente, los abogados de la exmandataria, expresidenta Jeanine Áñez, están pidiendo la liberación tras esta nueva prueba, se podría decir, que hay en el caso golpe, supuesto caso de golpe de Estado. Me pregunto, ¿será libre? Bueno, tendremos que ver cómo toma la justicia este video, cómo lo va a tomar, si lo considera una prueba fehaciente. Y también yo creo que tiene otras cosas también Jeanine Áñez, otros, claro, obviamente tiene otros procesos, pero este tal vez le reduzca algo, si es que lo avalan, ¿no? Exacto, yo creo que con el tema de la investigación, bueno, empiezan a investigar más, yo creo que va a salir muchas cosas. Tanto de la ex mandataria Jeanine Áñez, tanto de las personas también que la acompañaban. Exacto. Entonces vamos a esperar, ¿no? De momento no tenemos muy bien la información, o sea, si este video va a servir como pruebas, pero obviamente los abogados ya se están moviendo para que este video, tras la aparición de este video, les sirva como la defensa también a los abogados sobre todo este proceso que tiene, y así puedan anular uno de los tantos procesos que tiene la expresidenta Jeanine Áñez. Cuarta noticia. Qué rápido estoy yendo, ¿no? China anuncia llegada de nuevos lotes de vacunas e insumos en los próximos meses. El embajador de China en Bolivia, Yasong, anunció este martes la llegada de más dosis e insumos para la lucha contra la COVID o el COVID-19, al margen de las 500.000 dosis de Sinopharm que arribaron en esta jornada. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya estaban llegando estas 500.000 dosis de Sinopharm a nuestro territorio. Para ser más precisos, estaban aterrizando en Cochabamba. Yang Song aseguró que las vacunas Sinopharm fueron suministradas al menos a 200.000 trabajadores sanitarios de Bolivia que están permanentemente expuestos al contagio, de los cuales solo 23 dieron posteriormente positivo con COVID-19. Así que se vienen buenas noticias para nuestro país. De momento han llegado 500.000 dosis y se anuncia una nueva llegada desde China en las próximas semanas y en los próximos meses, más entregas de vacunas Sinopharm a nuestro país. Así que esto viene súper bien. La gente está esperando, bueno, más que todo la gente de 30... Continúan con la edad de 40 años, ¿verdad? De 40 para arriba, exacto. Siguen los de 40 para abajo se están preguntando cuándo. Se reciben muchos mensajes de cuándo van a recibir la dosis de 30 para 40. De momento no hay información, están esperando a terminar todas las personas de 40 a 50 años, así que apenas tengamos la información se las vamos a pasar. De momento para que vayan las personas, hay muchas personas igual que están esperando para allá.
realizar la vacuna. Sí, están. Pero continuamos bastante. Con los de 40. Continuamos con los de 40. Los de 30 para arriba están esperando. Muchos dicen, pero esas son las personas que necesitan más, porque hay mucha gente de 30 a 40 que se quiere vacunar, que quiere, que tiene tiempo ahora, que hay mucha gente que no quiere. Y hay muchos casos que hay gente de 30 y 40 va y dice, yo me quiero vacunar, pero no tengo la edad, ¿será que puedo? Van a intentar, van a hacer la prueba ahí. Sí. Pero de momento están de 40 a 50 años. Así que apenas tengamos la información, nosotros se las vamos a pasar. Pero de momento, de 40 a 50 años. Ahí está. Vámonos con la quinta y la última noticia. La policía crea una unidad para investigar el lavado de dinero. El comandante de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, anunció este martes la creación del Departamento Nacional de Investigación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Una unidad que tiene como principal objetivo la lucha contra el lavado de dinero y que fue presentada como una resistencia eficiente frente al crimen organizado. La autoridad policial recordó que el enriquecimiento ilícito no solo genera deficiencia en la economía local, sino que supone un desprestigio para el Estado, y anunció que dicha unidad contará con cerca de 30 funcionarios que serán capacitados con el apoyo de la Policía Federal del Brasil. Así que el día de hoy fue creada la unidad para la investigación del lavado de dinero. Así que buenas noticias también para nuestro país, ¿no? Ahí ya, para sí, todas esas personas bien. Que hacían cosas ilícitas, ya van a ser controladas. Ya van a ser controladas por el Departamento Nacional de Investigación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Así que bien, ¿no? Bien, buenas noticias sí, también buenas para la policía. Noticias. Ya era hora, así que ya tienen este departamento, así que ellos van a estar investigando. Esas fueron las cinco noticias. Hemos hablado de la ampliación de las vacaciones esta la semana primera. Más. Esa fue la primera, la ampliación. La segunda fue el video del expresidente Evo Morales. La tercera acotaba también a la segunda. Tras la aparición del video de Evo Morales, los abogados de la defensa de la señora Áñez solicitan la anulación del proceso. La cuarta, la llegada de vacunas Sinopharm desde China en estos próximos meses, y el día de hoy llegaban 500.000 dosis. Y la última, se crea la unidad para investigar el lavado de dinero. Esa fue la última mediante la policía. Y estas fueron las cinco noticias de Franco Bolívar. Esas fueron las cinco noticias, y la gente, estamos esperando que la gente participe con nosotros a través del número habilitado, 720-59040, 720-59040 es un número totalmente habilitado para que puedas mandarnos tu mensaje de texto o de WhatsApp. 720-59040 es el número al cual puedes participar con nosotros en esta tarde de martes. En minutos nada más ya vamos a lanzar también la pregunta de día martes para que puedas participar con nosotros al número, o también en el Facebook Radio Gente. Radio Gente, donde estamos totalmente en vivo y en directo, y también vamos a leer los comentarios. Así que vámonos a una pequeña pausa porque son las 3 de la tarde con 30 minutos, y luego de la pausa seguimos con más de Santos y Pecadores a través de la 88.9 y la popular 900. Somos tu radio 889 Gente. Somos tu dial AM 900 La Popular. Ey, ¿no sienten que necesitamos una Copa América más que nunca? Ojo, no hablamos de ganarla, hablamos de escuchar todos los partidos. Necesitamos fútbol, enojarnos con el VAR, aplaudir al VAR. Y cómo no, quedarnos afónicos al gritar un gol. Porque necesitas la Copa América, porque todos la necesitamos. En Fútbol de Primera transmitimos los 28 partidos. Disfrútala con Fútbol de Primera en Radio Gente. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro.
una máscara facial de silicona hipoalergénica lavable y desinfectable. Nuestras nuevas máscaras Max Pro tienen mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre, con la certificación FDA, ISO, la PPP3 y la conformidad europea, una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Últimos reportes dan cuenta que existen chicas guapísimas, pero que no se animan a sonreír. ¿Por qué? Porque tienen los dientes chicos. De igual manera, varones que todo el tiempo andan con la boca cerrada. ¿Por qué? Tienen defectos de mordida. ¿Será que nuestro mundo está destinado a ser el mundo de las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia D, que vuelve con su espectacular campaña de tratamientos de ortodoncia. Con un 50% de descuento. Brackets metálicos, brackets estéticos transparentes. Y la nueva tecnología de brackets autoligado. Especialistas con gran trayectoria y un equipamiento odontológico moderno para toda la familia. Reserva tu cita e infórmate en el alto. En plena ceja, calle 2, número 100, esquina Raúl Salmón. Teléfonos 282-5757, 282-5588. Y en La Paz, Plaza Garita de Lima, Avenida Batista, número 833, primer piso, lado Banco Prodem. Teléfono 246-1010. La consulta es gratuita. ¿Sabes qué tiene de especial nuestra leche en polvo Pil? Nos tiene a nosotros, una familia de productores de leche de la mejor calidad. Me tiene a mí, trabajadora de planta y rigurosa con el control de calidad, porque como madre sé lo importante que es una buena alimentación de productos confiables. Y te tenemos a ti, nuestra principal motivación para seguir trabajando y llevar hasta tu casa la mejor leche en polvo, hecha por un equipo que sabe qué es lo mejor para las familias bolivianas, porque nosotros somos una familia boliviana. Leche en polvo Pil. De familias bolivianas para familias bolivianas. Encuentra toda la variedad en nuestras bodegas Pil, Pil Express o en la tienda más cercana. Pil, elige ser saludable, elige lo nuestro. San Juan, sinónimo de qué ricas son las salchichas de Embutido Los Andes. Sí, para la noche más fría del año, comparte con toda la familia la rica salchicha viena. Salchicha sin piel, salchicha especial, salchicha extra largo y el sabroso y delicioso chorizo parrillero. Productos a la venta en mercados, filiales y en su tienda favorita. Pedidos al 719-78359, 791-37988. Embutido Los Andes, hecho en Bolivia para bolivianos. Llévate, llévate, caballero. ¡Pucha, caramba! Tercera semana que ya estoy aquí en la feria. Ojalá que ahora sí pueda vender este autito. Necesito esta plata porque el banco ya no me deja vivir, caramba. No sé qué cosita voy a hacer ahora. ¡Basta! En AutoCash compramos tu vehículo o motocicleta en cualquier estado, de toda marca y modelo. Lo importante es la documentación al día. Tu vehículo significa dinero en efectivo, cash al instante. AutoCash te espera en Avenida Cívica, una cuadra de Plaza Obelisco en pleno Prado Alteño. O agenda una visita en tu domicilio. Marca ya a nuestros números celulares y WhatsApp 6060-3262 y 7777-8871. AutoCash, dinero en efectivo, cash al instante. Credit Muebles te ofrece el lugar perfecto para invertir en familia. Lotes urbanos en Suticoyo, Cochabamba. Agua, luz eléctrica, parques infantiles, parrilleros, cancha multifuncional, posta sanitaria, transporte público y mucho más. Lotes con crédito directo. Respalde y comercializa Credit Muebles. Oficinas de La Paz,
zona de Miraflores, calle Arturo Posnansky, esquina Guerrilleros Lanza, número 1195, frente al Banco Unión, curva norte del Estadio Hernando Siles. Nuestros números de contactos son los siguientes: 6070-0183 y el número fijo 2243-726. La vida se trata de momentos. Hay momentos felices. Hay momentos tristes. ¿Cuánto lo siento? Mis más sentidos pesan. Para los buenos no necesitas apoyo. Para los malos se requiere todo el soporte posible. Y por esta razón, Renacer tiene para usted y los suyos la más completa gama de servicios que estos momentos exigen. Renacer. Diferentes planes de previsión. Salones velatorios dedicados en Miraflores y la zona sur. Renacer. Cementerios. Avenida Costanera, Lipari y Achocaya. Mayor información al 242-4241. O visítenos en la calle Rosendo Gutiérrez, 646 Sopocachi. Renacer. Puerto Suárez recibió un decidido impulso con el relanzamiento de la planta siderúrgica del Mutún. Su reactivación generará empleos directos e indirectos y formará parte del proceso de industrialización de nuestros recursos naturales. El hierro del Mutún, un mineral con alta demanda en los mercados internacionales, comenzará a ser industrializado a fines del 2023. El Mutún es uno de nuestros principales recursos naturales que vamos a industrializar decididamente en nuestro gobierno. Planta siderúrgica del Mutún, presente y futuro de la industria en el oriente de Bolivia. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Hola casera, ¿cómo estás? ¿Cómo va el negocio? Hola caserito, vendiendo un poco. Ahí vamos. ¿Pasó algo? Sí pues, con lo del COVID, recién estamos volviendo a la normalidad. ¿Estás usando las redes sociales para tus ofertas? Sabes que no sé manejar esas cosas. ¿Qué pasa pues? Te voy a dar el dato de la agencia de marketing digital Urban Influence, que te guiará y te va a apoyar con todo eso. Manejo de redes sociales, diseño, creación de videos, confección, imprenta, todo lo que tú necesitas y siempre están un paso adelante de tu competencia. Agencia de Marketing Digital Urban Influence. Estamos ubicados en la calle Chichas número 2477, a media cuadra de la Plaza Isabela Católica, oficina 2. Comunícate con nosotros al 6258-3555 o al 244-0854. Llévanos a todo lado. Baja la aplicación del Play Store Radio Gente Bolivia. No confíes en extraños, no converses sobre tu vida personal con gente que acabas de conocer. No dejes a los niños solos en el parque, porque la seguridad ciudadana también depende de ti. Es un mensaje de Radio Gente y La Popular, en cumplimiento a la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Volvimos con más de Santos y Pecadores a través del 88.9 y la Popular 900 en este día martes, donde tenemos la pregunta de día martes. Vas a poder participar con nosotros al número totalmente habilitado, el 720-59040. 720-59040 es el número totalmente habilitado para que participes con nosotros. Y también estamos en nuestro Facebook oficial Radio Gente, ¿verdad, señorita Michelle Mérida? Así es, estamos como Radio Gente. Volvimos con más de Santos y Pecadores a través del 88.9 y la Popular 9. Perdón, Michelle, dale. No, es el audio acá de acá. Ay, el retorno. El retorno. Algo está pasando. Dale. Nos puede buscar como Radio Gente. Ya te dije, si no le diste like, esperas para darle, para que te aparezca la campanita, que nosotros ya estamos en vivo. Y también puedes participar mediante los comentarios hoy martes de pregunta de día martes. A ver, saludemos a la gente que está en nuestro Facebook, que se está sumando a la transmisión en nuestro Facebook oficial Radio Gente. Váyanse sumando, vaya a nuestro Facebook Radio Gente, que vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde. A ver, tengo un mensaje que dice... Álvaro Mauricio Rondón dice: muy buenas tardes, Santos y Pecadores. Saludos desde la ciudad del Alto. Un saludo a nuestros grandes amigos
que nos escuchan desde la ciudad del Alto. Tarde a tarde tenemos ahí también la gente que nos está sintonizando, así que un abrazo para todos nuestros amigos de la ciudad del Alto, la feria 16 de julio, la ciudad satélite, Viacha, camino a Viacha, todas esas zonas que Villadela. Tarde a tarde, Villadela también, que nos están sintonizando, y tarde a tarde también nos acompañan en la transmisión en el Facebook Radio Gente. Otro mensajito dice, un tal Marco dice, hola, son los mejores, gracias. Menos Marco Plata, dice. Sí, menos Marco Plata, que no está, dice, ahora ya va a llegar. Saludo para Marco. Edmundo Rojas dice, hola, ¿cómo estás, Edmundo? ¿Qué tal? Buenas. Gustavo Franco dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Gustavo Franco? Tocayo, no sé si es tu apellido, porque Franco hay en apellido y también hay en nombre, ¿no? Así que si es tu apellido, pues no serías mi tocayo. Si es tu nombre, saludo para el tocayo ahí, Gustavo, el Tavo. A Pasa Lourdes dice, buenas tardes, santos y pecadores, ¿cómo estás, Lourdes? Buenas tardes, bienvenida a la transmisión en nuestro Facebook Radio Gente. ¿Tienes por ahí mensajitos, Michelle Mérida? Sucio Rocavado dice, hola, santos y pecadores, Quiño, Germinsen, Marco y Miss, mándense un saludo a la zona del Tejar, los escuchamos en el taller de costura El Veloz. Un saludo, entonces, hasta el Tejar para el taller de costura El Veloz. Taller de costura, Susi Rocavado, mándame la dirección para que lleve ahí algunas prendas, tal vez, no sé, me lo puedan hacer una pilchita, ¿no? Puedo hacer un desde intercambio. Desde hace rato ya quiero su pilchita. Quiero una pilcha ahí, súper, súper pegada a mi cuerpo, a mi sexy cuerpo, vamos a ver, vamos. Mándame la ubicación, Susi Rocavado, para que podamos hacer ese intercambio. Yo puedo ser tu modelo. No mentira. Leonardo. Leonardo, ¿tienes más mensajes? Franklin Cayestay. ¿Qué dice nuestro amigo? Amigos, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? Todo bien. Todo. ¿Qué tal todo? Ah. Buen martes, ya se viene San Juan de Chupa, dice. Ya se viene San Juan. No, la salchicha se come. No hagas eso, querido Franklin. No hagas eso. Johnny Darío Hidalgo dice, hola, changuitos. Germín Sengil dice, Wilson Febrero. Mira, este es otro Febrero porque... no malentiendan, dice nuestro amigo Wilson Febrero, pero acá tengo a un amigo, a ver dónde está ese mensaje que estaba buscando, ¿dónde está? Ah, Febrero Lucío, mira, Febrero Lucío dice, hola amigos, buenas tardes, prohibido comer salchichas de burro en Semana Santa, dice, no sé qué tiene que ver la Semana Santa, y feliz Año Nuevo Aymara para todos, 5529 años de vida y de lucha contra el odio y discriminación de los colonos que llegaron desde Europa para saquear nuestras riquezas. ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! Dice nuestro amigo Febrero Lucío ahí que nos está escribiendo y nos manda banderitas de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, creo que más está incluida. Así que gracias por ese mensajito. Mira, 5529 años de lucha contra el odio y la discriminación. Flor Vázquez dice, hola changuitos, espero que estén bien, atentamente Flor. Gracias Flor, estamos totalmente tranquilos acá esperando sus mensajes al 720-59-040, a ver si nos pueden contar qué van a hacer el día, la noche de San Juan, ¿no? Tengo acá un poquito de información de la celebración de San Juan en Bolivia, así que ahora se los leo, terminemos con los mensajes de la gente que está participando en nuestro Facebook Radio Gente. ¿Tienes más mensajes por ahí, Michelle Mérida? A Pasa Lourdes dice, un saludo para la empresa Luz Vida, pues una para Leo de la Movi 8. Saludo, Luz Leo. Y Vida. ¿Un qué? Una para Leo de la Movi 8. Un Móvil 8, Leito. Será un... Ya le está conquistando ahí. No sé yo las claves. Marco sabe bien las claves de los amigos del taxi, así que si él es el capo, así que Lourdes está mandando un saludo para Leo del Movi 8. Movi 8, Leito, espero que estés sintonizando, santos y pecadores. Un saludo para la gente que está yendo de un lado a otro con Leito del Movi 8 de la empresa Luz Vida. Después tengo otro mensaje acá que dice Cho Juan, dice saludos desde
Cara Navi, Germinator, eres un grande. Mira, Cara Navi, también nos escuchan desde Cara Navi, nos escuchan desde Los Yungas, nos escuchan desde Copacabana, desde Tiquina. Hay varios lugares que están en sintonía de Santos y Pecadores, del 88.9 y la popular 900. Así que un saludo a Cara Navi. Un amigo el fin de semana, bueno, este feriado largo estaba por Cara Navi. Qué lindos paisajes tiene Cara Navi, lindo. Me ha gustado ver ahí los estados de mi amigo. Me ha antojado ir a Cara Navi, así que en cualquier momento el equipo de Santos. Santos y Pecadores, sí, les va a caer a todos nuestros amigos de Cara Navi. ¡Mex, México! ¿Qué dicen? Joel Cosío dice: hola, muchachos, un saludo, feliz inicio de semana. Chequiño, tu papá ya es grande. ¿Cómo? Tu papá. ¿Mi papá? No estoy sembrando papa ahorita. Mi papá, yo lo considero chango todavía mi papá, no es tan grande, no está arrugado, digamos, no está chuño. Sigue papa, así que no está chuño. Está tranquilo, sí, yo lo considero chango todavía mi papá. Además, se lleva bien con mis amigos, es bien, bien social mi papá, así que no está grande mi papá. Da para tiempo todavía el papá. Mensajita Limber Arratía Quispe dice: ¿qué dice? Aquí en Sao Paulo también celebremos San Juan. Saludos, chicos. Ahí está, mira, sí, de San Juan, a lo que sé, se festeja en Europa se festeja bastante, en Francia, si no me equivoco, se quema un muñeco gigante, hacen un muñeco gigante así de madera, bueno, creo que ahora ya no, obviamente, por las medidas de bioseguridad y también claro. por no contaminar el medio ambiente, ya no se debe estar haciendo esto, pero antes se armaba un muñeco y lo quemaban el día de San Juan. En otras partes del mundo igual se hacía la quema y estas cosas, pero obviamente ya no tenemos que hacer esas cosas, tenemos que pasarlas tranquilos, ¿no? Hablando de San Juan, me voy a dar la libertad de contarles un poco de la celebración de San Juan acá en Bolivia. Así que, la celebración de San Juan en Bolivia. Cada año en Bolivia se celebra la noche de San Juan. Según los historiadores, esta fiesta tiene su origen en la parte céltica pagana de Europa. Ahí está, mira, justo lo que estaba mencionando, que esto viene más de una tradición europea, pero lo hemos adaptado acá. De una celebración europea que celebraba la entrada en el verano. Obviamente en Europa está llegando el verano. Acá estamos entrando al invierno. Cuando Europa fue evangelizada por la religión católica, esta fiesta pagana fue transformada en San Juan. En los Andes, los incas ya celebraban la noche del 23 y 24 de junio. Esa celebración se llamaba el Inti Raymi, lo que significa en castellano la fiesta del sol. Es lo que ha pasado el día de ayer, ¿no? El 21. Con la llegada de los españoles se siguió celebrando esta noche, pero en honor al santo católico San Juan. Tradicionalmente se realizaban hogueras familiares, lo que estábamos hablando, ¿no? Tradicionalmente se hacía la quema, se hacía la jugar con fuegos artificiales, pero antes, a los inicios, era más que todo hacer una pequeña hoguera familiar, en las cuales se quemaban muebles y cosas viejas. No sé si Michelle alguna vez... Claro, sí. Exacto, sí. Si has participado... Cosas, ropa vieja, exacto. Para nuevo, decían, ¿no? Pero... Claro, nuestros amigos que están ahí en el Facebook igual pueden decir, yo me acuerdo que sí, vecinos a veces sacaban sillones, ropa... Para tener nuevo. Exacto, exacto. Entonces, como les decía, ¿no? Tradicionalmente... se realizaban estas hogueras familiares en las cuales se quemaban muebles y cosas viejas de madera que se reunían a lo largo del año anterior, con el símbolo de deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Se podía añadir a la fogata cualquier objeto que representaba un mal recuerdo. Ahí está, mira, las cartas de tus ex. Alex, no podías quemarlo, Alex, pero las cartas tal vez, las cartas, los peluches, todo eso podías meter a la fogata. Para deshacerte de lo viejo, para dar paso a lo nuevo, se podía añadir a la fogata cualquier objeto que representaba un mal recuerdo y así se exorcizaba los malos sucesos de los 12 meses anteriores. Todo lo malo se botaba entonces en la noche de San Juan. En el fuego se calentaban patatas, dice acá, que obviamente las patatas son las papas, que luego eran ofrecidas a los asistentes para así asegurarles alimento suficiente durante todo
el año. Mira, antes era, te daban una papa ahí, te lo calentaban una papa y te daban una papa. Después ya lo hemos ido. Sí, son las papas más grandotas. Pero después ya esto se fue cambiando, ¿no? Al típico jadoquillo, al jadoc, al panchito, entonces se fue cambiando. Mira, antes eran papas. También en las fogatas, sí, también en las fogatas comía malvavisco. Malvavisco, sí. Ya es que ya hemos ido evolucionando, se podría decir, poco a poco, y ya... ¿Dónde está San Juan? Ya le ponías ahí también, ¿no? Tu drink también no podía faltar, ¿no? Al día siguiente, en las cenizas de las cosas quemadas, se podía leer la suerte para el año por venir. Mira, esto es interesante, no sabía eso. La gente velaba toda la noche alrededor del fuego, bailando y saltando arriba del mismo, esto sí me acuerdo, mientras los niños lanzaban fuegos artificiales. Ahí está, mira, sí, me acuerdo que había mucha gente ahí que saltaba la fogata. Hay videos en YouTube donde puedes ver a gente que salta la fogata, le sale mal y termina sentándose en la fogata. Hay bastantes videos de esos en YouTube. Accidentes, sí, saltando la fogata. Así que ahí está, mira, lindo recuerdo, los fuegos artificiales, ¿quién no los olvida? Hoy en día ya no se puede hacer... Ahora ya, ahí está, mira. Hoy en día ya no se puede hacer las fogatas porque daña al medio ambiente y a la salud de la población, ya que antiguamente las ciudades se quedaban llenas de humo los días siguiendo a San Juan. ¿Te acuerdas? Al día siguiente, sí. Veías el noticiero. Y el cielo era nublado. Sí, veías el noticiero así en la mañanita, te despertabas y decía, estos fueron los casos de San Juan. San Juan. Se registraron tantas fogatas y ahí te mostraban cómo amaneció la ciudad de La Paz, llena de cenizas, ¿no? Entonces ahí te mostraban las imágenes. Aparte, no es la opción de muchas personas y obviamente van a apoyar a esto por el tema tanto de los animales, por que no usen chicos, y también por los niños no autistas. Claro, y ahora que más que todo por las personas que tienen problemas respiratorios, obviamente también. Con esto de la pandemia del COVID, se está pidiendo que por favor no se hagan fogatas. Y llamamos a toda la gente que tal vez se está animando a hacer una fogatita por ahí, por favor no lo haga. Seguro va a haber el desobediente que ya los conocemos, pero bueno, esperemos que solo sea uno, ¿no? A ver, sigamos. Dice, solamente en algunos pueblos se continúa la tradición de San Juan, haciendo fogatas y brasas donde la gente pasa sobre estas a modo de diversión y hacen saltos a las fogatas. Actualmente en Bolivia se celebra San Juan ya no con fogatas, pero con parrillada entre amigos y familias. Se come haddock y buñuelos y se toma bebidas calientes típicas como el api. El api, obviamente, que es una bebida dulce y caliente a base de maíz blanco o rojo. O también el tradicional sucumbé, aguardiente de uva con tres leches caliente y canela, ya que es la noche más fría del año en el hemisferio sur. Hoy en día se lee la suerte en un vaso en el cual se echa un huevo y cerveza, o entonces en estaño fundido en la mañana del 24 de junio. Mira, ahí esas son otras formas de que leen la suerte después de la noche de San Juan. Algunas creencias se han creado a lo largo de las celebraciones de San Juan, como por ejemplo el hecho de que si uno madruga en la noche de San Juan, no pasará sueño todo el año. Mira, no sabía esa, así que hay que madrugar entonces el día de mañana. Se dice también que si se quema algo porque quiere olvidar, tendrá bienestar todo el año. Por fin, los solteros y las solteras en la mañana del 24 de junio se asoman por la ventana de su casa y verán pasar al amor de su vida. Ahí está, Michelle. Ahí está, vos que estás soltera. Me voy a alistar. Soltera. Eso, vamos. 24 de junio tienes que salir así por tu ventanita y ver ahí el que pase va a ser el amor de tu vida. Está, según tradiciones. No, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que sea verdad? Estaría bueno, ahí estaría. Ver, me invitas a la boda, pues. Ahí lo conocemos. O seguro cuando venga acá. Ahí está, ¿qué han dicho? ¿Qué te pareció esos datitos de la noche de San Juan? ¿Qué otra cosita sí sabía, digamos, de lo que se quema la ropa vieja, los muebles viejos, muebles, que vengan todo lo nuevo? También de las cosas calientes que, bueno, las bebidas calientes que se toma. Hoy en día ya hay muchas personas, por ejemplo, que tenían esas tradiciones, ¿no? De reunirse hasta con los vecinos. Claro. Antes era así, y sus parlantes, sacaban sus parlantes para escuchar música. Era divertido. Pero hoy en día ya no se puede ni hacer fogata. Todo por cuidar, obviamente, el medio ambiente y más por la pandemia, que ya no podemos tener reuniones con aglomeración. Aglomeración de gente, entonces...
cambió diferente. Todo ya cambió, como yo lo decía, todo cambió, igual que el carnaval, que ya no se puede jugar con agua, ahora no podemos tampoco quemar por el medio ambiente. Sí se puede hacer el tradicional hot dog, que es también divertido, ahí mostrarles un poco a los niños, contarles, ¿no? Tal vez sentarte ahí en la sala y contar ahí la cómo era antes el San Juan, así a modo de hacerte al viejo ruco, al joven ruco, perdón, al chavo ruco, puedes estar ahí contando cómo era antes el San Juan, cómo la pasabas antes y por qué ahora no se tiene que hacer. También puedes informar a los más pequeños de la casa que por qué es el motivo de que ya no se puede quemar, les puedes dar un poco de información. Así que claro. Viene bien, ¿no? También te lo perdiste ella. ¿No? Sí, se lo perdieron. Pero es formas también de enseñarles cómo van pasando las tradiciones y cómo también las tradiciones se pueden moldear a estos nuevos tiempos, ¿no? No siempre es necesario quedarnos en el pasado. Así que yo creo que mucha gente ya nos va a escribir al 720-59-040. ¿Qué planes van a tener para esta noche de San Juan? ¿Qué recuerdos también les trae las noches de San Juan? A ver si nos pueden contar ahí una experiencia, tal vez si alguien ha saltado a la fogata y le ha salido mal. A ver, tengo acá Wilson Febrero, dice, ¿qué sentido tiene de no quemar en San Juan? Si en Año Nuevo Aymara quemaron por la madrugada y por la ceja, los yatiris queman todos los días, dice, mira, nuestro amigo Wilson Febrero, tiene mucha razón. Los verdad. Yatiris sí, hacen ahí, tienen un sector en la ceja, tienen todo un sector, ¿no? Todo un bloque, podría decir yo, donde puedes ir ahí a ver, obviamente... No sé cuánto quemarán, pero sí, también están haciendo contaminación, pero eso ya se tendrá que ver la alcaldía del Alto. Yo no soy quien para juzgar, pues después van a venir mis amigos yatiris y me van a estar acá chicoteando, así que mejor no. Dice... Me van a hacer un amarre ahí. Juanqui Cruz dice, ¿quién es la nueva? Recién me conecto. ¿Cómo que Juanqui Cruz? Ahí la conocen. ¿Cuándo la van a conocer a la señorita Michelle Mérida? Juanqui, te estás haciendo... Yo no soy antiguaya. Es la nueva, es el nuevo look de la Michelle. Sí, Juanqui. Es el nuevo look de la Michelle Mérida, el día de hoy. Look después de feriado, se podría decir. ¿No ve? Look después de feriado, que recién está arrancando motores. Sí, la verdad, recién está procesando. Está calentando los motores. Tengo un mensaje a través del 720-59-040. Dice, hola muchachos, saludos a toditingos. Gracias, bro. Desde el taller Forjarte en cerrajería, vidrio y carpintería. Feliz inicio de semana. Mira, Forjarte ahí nos está escuchando desde su taller, a todos nuestros amigos. Entonces, tengan un buen, bueno, inicio de semana, claro. Estamos iniciando la semana en día martes, así empezando que... Empezamos desde martes. Hola, changuitos y preciosa damita. Le mando un saludo y abrazo. Feliz Año Nuevo, chaucito, aguante el Bolívar, dice, mira, y nos manda la canción de Macano, ¿Cómo hago para olvidarte? No sé si está dedicada a Michelle, así que Michelle, la vas a escuchar internamente en tu casita, de parte de nuestro amigo. Dime, ¿cómo hago yo? Esa misma, esa misma de Macano, así que... Sigan participando con nosotros, 720-59-040. Luego de la pausa ya nos enganchamos con la pregunta de día martes para que puedan participar con nosotros, 720-59-040. Y también en el Facebook Radio Gente, donde estamos totalmente en vivo y en directo y puedes participar con nosotros. Así que vámonos a una pequeña pausa porque ya son las 4 de la tarde. Y luego de la pausa seguimos con más de Santos y Pecadores a través del 88.9 y la popular 900. ¿Qué pasa, Michelle? ¿Tienes algo por ahí? Sí, no, acabo de ver que de Javi Ni dice la Misha de estilo para despistar a su ex. ¿Cómo? ¿La Misha está qué? La Misha cambia de estilos para despistar a su ex. Claro, esa es su estrategia. Buena estrategia, Michelle. Buena estrategia, muy buena estrategia. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo supo? Pequeña mosita, ya volvemos con más de Santos y Pecadores. Somos tu radio 889. Gente, somos tu dial AM 900, la popular. Ey, ¿no sienten que necesitamos una Copa América más que nunca? Ojo, no hablamos de ganarla, hablamos de escuchar todos los partidos. Necesitamos fútbol, enojarnos con el VAR, aplaudir al VAR. Y cómo no, quedarnos afónicos al gritar un gol.
Porque necesitas la Copa América. Porque todos la necesitamos. En Fútbol de Primera transmitimos los 28 partidos. Disfrútala con Fútbol de Primera en Radio Gente. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona hipoalergénica lavable y desinfectable. Nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FDA, ISO, la PPP3 y la conformidad europea. Una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Te va a alegrar el corazón. Tenemos que protegernos cada uno de nosotros, como también a nuestras familias. Para las personas que no creen en la vacuna o crean en la enfermedad, se está haciendo todo lo posible para que esto tenga un paro y podamos volver a la vida normal. Tenía miedo, como todos. La vacuna, todos tenemos miedo. Pero realmente no se siente nada. Y es en un rato y es rápido. Pasen a los puntos de vacunación, se informen para que así se pierda esa susceptibilidad y entiendan de que sí es una necesidad y es bastante importante para todos los ciudadanos y más aún las familias. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Mamá siempre quiere lo mejor para ti. Te pone la bufanda aunque haga un calor de 30 grados. Te llama cada rato para saber cómo estás. Siempre encuentra eso que tú nunca encuentras. Y con su gran sabiduría te da buenos consejos. Ahora te toca agradecerle, dándole un gran consejo. Y nosotros en Banco Ecofuturo te ayudamos. Invierte su dinero en el Super DPF de 361 a 720 días. Y gana el 6.30% por un monto mínimo de 500 bolivianos y un máximo de 70.000 bolivianos. Banco Pyme Ecofuturo. Pensando en ti. Esta entidad es supervisada por ASFI. Oxígeno propio para Potosí. El municipio de Carachipampa recibió con alivio y agradecimiento la inauguración de una planta de oxígeno medicinal, la cual cubrirá la demanda de oxígeno en el sur del país. Su instalación es una esperanza para las familias afectadas por el COVID-19. Estamos paulatinamente convirtiéndonos en un país que va a tener los elementos para combatir el coronavirus realizado con manos bolivianas. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Últimos deportes dan cuenta que existen chicas guapísimas, pero que no se animan a sonreír. ¿Por qué? Porque tienen los dientes chicos. De igual manera, varones que todo el tiempo andan con la boca cerrada. ¿Por qué? Tienen defectos de mordida. ¿Será que nuestro mundo está destinado a ser el mundo de las bocas cerradas? ¿Existirá alguna solución? La solución es Bolivia D, que vuelve con su espectacular campaña de tratamientos de ortodoncia. Con un 50% de descuento. Brackets metálicos, brackets estéticos transparentes. Y la nueva tecnología de brackets autoligados. Especialistas con gran trayectoria y un equipamiento odontológico moderno para toda la familia. Reserva tu cita e infórmate en el alto. En plena ceja, calle 2, número 100, esquina Raúl Salmón. Teléfonos 282-5757, 282-5588. Y en La Paz, Plaza Garita de Lima, Avenida Baptista número 833, primer piso, Lavo Banco Prodem. Teléfono 246-1010. La consulta es gratuita. Llegó el frío, llegó el invierno. Y también llegaron las ofertas de invierno junto a Pullman. Siente la comodidad de dormir feliz en un cálido colchón modelo Pocket de Pullman, que se adapta perfectamente a la curvatura de tu cuerpo, brindándote una noche de profundo descanso para que te levantes positivo y optimista. Colchones desde 990 bolivianos y modelo Pocket 100% ergonómicos desde 1590 bolivianos. Comunícate al WhatsApp 611-17-176. Pullman. El cálido descanso
que tú mereces. Puerto Suárez recibió un decidido impulso con el relanzamiento de la planta siderúrgica del Mutún. Su reactivación generará empleos directos e indirectos y formará parte del proceso de industrialización de nuestros recursos naturales. El hierro del Mutún, un mineral con alta demanda en los mercados internacionales, comenzará a ser industrializado a fines del 2023. El Mutún es uno de nuestros principales recursos naturales que vamos a industrializar decididamente en nuestro gobierno. Planta siderúrgica del Mutún, presente y futuro de la industria en el oriente de Bolivia. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Llévanos a todo lado. Baja la aplicación del Play Store Radio Gente Bolivia. En Tigo ampliamos la cobertura de nuestra red de internet móvil y pronto se sumarán 200 nuevos lugares a lo largo del país. Con esta ampliación estamos conectando a más personas a través de nuestras autopistas digitales desde su celular. No importa si es para trabajar, estudiar, mandar una selfie o ver un video. Estamos contigo donde más lo necesitas. Estamos contigo construyendo autopistas digitales. Tigo. Para más información de nuestro servicio de internet, ingresa a www.tigo.com.bo. Cobertura proyectada hasta diciembre de 2021. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la AT&T. Sistema Nacional de Comunicación. Esta canción dice que se lo has dedicado vos, Michelle, a tu ex. ¿Verdad dice eso? ¿Verdad de Dios? ¿Oh? Le has dicho, he sufrido por vos, cojuro, ya me voy, adiós. Dí nomás que le has dedicado a ese que te ha hecho sufrir tu cocoro. Sí. Muy bien. Voy a llorar. No, mira. Hola. ¿Ahí mejoró? Sí, ya has vuelto. Totalmente. Ahora sí mejoró. Sí. ¿Mejoró? Mejoró. ¡Hola! Sí. ¡Uy, qué chico! ¡Ya! Ahí, ¿dónde está el efecto? Pues pónganle pues el Uta Cachico. Pónganle. ¿Dónde está? ¡Uta Cachico! ¡Uta, de lo que vamos a hablar ahora! ¡Ahorita de lo que vamos a hablar o no, mi cuate, mi brother, mi carnal Molina! ¡Hombre chato! ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Estás listo para lo que viene, para lo que acontece, para lo que va a ocurrir? ¿Estás listo? Estoy totalmente listo. Ay, si ya estás en la transmisión de nuestro Facebook Radio Gente, ya sabes de lo que va a tratar el día de hoy, la pregunta de día martes. Así que si ya sabes, puedes participar a través del 720-59040. 720-59040 es el número totalmente habilitado para que vayas y participes con nosotros ahí en la pregunta de día martes. Riquísimo va a estar, así que ya sabes. ¿Quieres saber de qué trata la pregunta de día martes? Está ahí en el título de la transmisión en el Facebook. Radio Gente. Radio Gente, entonces vayan todos corriendo Radio Gente en el Facebook para que puedan participar, para que puedan... Oye, estoy bien acelerado hoy día, no sabes lo que me ha acontecido, no sabes lo que me ha ocurrido. Estaba en el minibús, me he subido al minibús, he dicho buenas tardes. Ya, y nadie te respondía. Y yo... Buenas tardes, digo que... He dicho buenas tardes. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me han pasado dos cosas hoy día en esta vida. Antes de ir con la entrevista, déjame contarte, pues no seas así, oye, no me cortes. Aquí la producción ya me está haciendo entrevista. Espera, pues voy a contar lo que me ha ocurrido y después voy a estar con la entrevista. A ver. Un señor se ha subido, un señorcito ha sido un señor de la calle... Se ha subido así con su mancancha, así, y una chica se lo ha pagado el pasaje. Y le ha dicho, señor, ¿hasta dónde vaya? Yo ya se lo estoy pagando. Y el señor, gracias, así. Y yo le digo, señor, no se preocupe, yo solo voy a cerrar la puerta. Le digo, bien, se lo cierro. Y el señor, gracias, nenito, me ha dicho. Y yo, de nada, señor, ¿cómo está? Le empezó a charlar y al señor. Y no le entendía lo que me decía, sinceramente, el señor, porque no hablaba muy bien castellano. Entonces, cuando se ha bajado, yo le he abierto pues, la puerta otra vez. Y el señor me ha dicho, chao, nenito, me ha dicho. Y yo, chao, amigo, le he dicho. Y mira...
y me he subido a otro minibús con gente de traje y no me han respondido el saludo. Para que veas que la educación no depende de cómo te vistas. Porque había uno de traje ahí, además me caí mal el de traje porque no se llama la puerta. No es puerta automática, le he gritado yo. Porque tienes que sellarle con... Pero me exalté y me dicen que tenemos entrevista. Tenemos entrevista, sí señor, así es. Así que vamos, estamos ya en ambientes previos, chicos. Ya estamos para gozar, disfrutar y lo que mañana es, ¿no, chicos? ¿Estoy bien correcto? Sí, como mañana nos decía Michelle en el bloque anterior, ¿sí? El día sí. 23 al 24. Igual como ya estaba contando ahí las tradiciones del mes de San Juan. Ya. Y ya estábamos ahí hablando que... es la noche del 23 y el 24 en la madrugada también hay unos rituales que hacían antes, ¿no? A ver, quiero darle la más cordial bienvenida a Gustavo Espinosa Chuquimia, que es el jefe de ventas de nuestros buenos y grandes amigos de Embutidos Los Andes. ¿Cómo te va, querido Gustavo? Bienvenido, buenas tardes a Santos y Pecadores, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, estimados pecadores, más que santos, ¿no? No, aquí más que santitos. No, aquí por favor, santitos, puros santitos aquí, la vida nos ha hecho santitos. ¿Cómo estás? Santo con cola. Muy ¿cómo bien, estás, Gustavo? Bueno, ¿todo gracias bien? Gracias por podernos dar este espacio en tu programa. Primeramente, agradecer a zona, ¿no?, por la exclusividad que nos estás dando a la empresa Embutidos Los Andes para lo que es San Juan, la noche más fría del año. A ver, arranco y voy directo al punto. Voy a ir directo a la yugular, como dirían en el barrio, donde ha crecido Quiño, la infancia difícil de Quiño, pero bueno, vamos a pasar de largo. Querido Gustavo, contame, ¿qué es Embutidos Los Andes para toda la gente que nos está escuchando, por favor? Bueno, pues Embutidos Los Andes es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de embutidos cárnicos, ¿no?, en base a carne para el consumo de la población, en este caso de la ciudad de La Paz y El Alto, ¿no?, también a nivel nacional. Y bueno, nosotros nos dedicamos directamente a lo que es el cuidado, ¿no?, de que nuestros productos tengan el más fino cuidado para el consumo de las personas, ¿no? También garantizamos, obviamente, nuestro producto. Inicialmente la empresa había sido artesanal. Hoy por hoy estamos reapuntando una empresa industrial, ¿no?, gracias a nuestros alcances que tenemos. Querido Gustavo, buenas tardes, bienvenido al programa. Hablando ya de una empresa industrial, quisiera saber dónde queda ubicada la planta, si nos puedes dar la información, por favor. Claro que sí. Bueno, nuestra planta se queda ubicada lo que es en la ciudad del Alto, en la zona Franz Tamayo. Esto queda en Río Seco, ¿no?, en la avenida Colorados de Bolivia, número 891, una cuadrita de lo que es la avenida Costanera. Súper céntrico. Ok, te escuchamos, señorita Mérida. Gustavo, ¿cuáles son los principios de la empresa Embutidos Los Andes? La misión, visión, la política de la calidad. Bueno, en cuanto a lo que es políticas de calidad, primero que nada tenemos la obligación de satisfacer a nuestros clientes con nuestros productos, ¿no? También debemos hacer cumplir lo que son las normas legales vigentes que nos rigen a todas las empresas que nos dedicamos a este rubro. Y sobre todo tenemos que promover la implementación y mejorar, ¿no?, lo que es nuestro proceso para tener mejores resultados de nuestros productos. Eso sería y lo que es nuestros principales, nuestras políticas de calidad, ¿no? En cuanto a una misión, estamos comprometidos con lo que son nuestros alimentos por una vida sana, promovemos siempre lo que es la innovación, una calidad y confianza en nuestros procesos, una mejora continua, ¿no?, en nuestra producción, administración y comercialización sobre todo. En cuanto a una visión, algo resumido, nosotros tenemos una visión de producción y comercialización, ¿no?, en cuanto a nuestros productos cárnicos. Obviamente tenemos que implementar, ¿no?, nuevas tecnologías de información, desarrollo y capacidad de nuestro talento humano, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, te saluda el Hermes, el dueño del programa. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Un gusto poder conversar contigo. Sí, todo bien, gracias a Dios. Atareados por lo que es San Juan, pero bien, gracias a Dios. Déjame
estar con harto trabajo, ¿no? Es que da ganas pues, de comer, chico, hay un buen embutido de los Andes, oye, me gusta. Pero, Gustavo, ya hablando entre jefes, ¿no? Porque vos eres el jefe ahí en embutidos, aquí el jefe soy yo, Germinator, para los amigos como tú, Ger. Manufo, una preguntita, ¿no? En mi caso, yo no quiero contarte mi vida, ¿no? O sea, estoy muy lejos de eso. Pero en mi caso somos muchos, hermano. Y no te puedes una bolsita, ¿no? De embutidos para mi familia ahí, ¿no? Yo te lo voy a leer bien la mención ahí. El pero, extra largo, pedile. Por favor, hermano. No, no le hagas caso, Gustavo. No le hagas caso. A Jeremy se le gusta el extra largo. A ver, pero déjame, estoy conversando con el jefe, por favor. Ustedes no se metan. A ver, ¿cómo es, Gustavito? ¿Cómo podemos negociar? ¿Puedo ser la cara de la empresa, si tú quieres? Puedo, no sé, utilizarme lo que quieras. Y ya, no así tampoco, pero ya, Gustavo. Vamos a estar charlando inbox, ya te voy a hablar pues. Claro, claro, cualquier cosa, inbox, ¿no? Me avisa nomás. Ya, pero yo estoy en el Facebook como Germis en tu Chupito Flow. ¿Me agregas ya? Ya, perfecto, claro que sí. Pero no le vas a decir esto a mi esposa porque tengo dos familias, voy a ir a comer con mi otra familia. No le hagas caso, no le hagas caso, Gustavo. A ver, contame un poquito, en estas épocas, en este momento de la vida, cuando el humano se ha vuelto desconfiado, cuando se ha vuelto muy desconfiado en todos los sentidos, ya hemos aprendido a ver las certificaciones, a ver un poquito de dónde viene el producto. Si es un producto certificado, hemos empezado en los barbijos y ahora para cualquier cosa, disculpe, claro. ¿Es certificado? Preguntas o no. Claro, para proteger tu salud también, sí. ¿No? Todo, todo. Exacto, así que a ver, contame un poquito las certificaciones para que la gente los conozca, a los embutidos Los Andes, ¿qué certificaciones tienen y gozan, por favor? Claro que sí, estimado. ¿Cómo no hablar sobre este tema que es tan importante? Debemos comenzar que Embutidos Los Andes ha sido una de las primeras empresas la cual ha pasado todos los exámenes laboratorios que se realizan para estas fechas de San Juan. Contamos con las distintas aprobaciones de las alcaldías de la ciudad del Alto y de La Paz para poder funcionar con normalidad para estas fechas. Tenemos certificaciones de sedes, SENASAC vigente, ¿no? Obviamente no nos podemos descuidar estos temas y somos una empresa que está apuntando a lo que es la ISO 9001, ¿no? Se podría decir que tenemos un gran alcance como empresa. Ahora, querido Gustavo, entre los productos que tiene la empresa Los Andes, los embutidos Los Andes, ¿cuáles son los productos? ¿Cuál es la diversidad? No me lo vas a saber hoy, eso no se pregunta. Quiero saber yo, pues, la diversidad. Quiero saber la diversidad de todo lo que tienen nuestros amigos de embutidos Los Andes. Varios productos, en especial lo que son para estas fechas las salchichas, ¿no? Tenemos distintos tipos de salchichas, como ser la salchicha especial a granel, que viene en presentaciones de 5 kilos, netamente para una familia numerosa, ¿no? Como las que llegamos a tener. Tenemos las salchichas sin piel, que vienen en diferentes presentaciones, como ser de 1 kilo, medio kilo, sachets de 6 unidades, y bueno, nuestros fabulosos, que son paquetes sanjuaneros, ¿no? Nuestras salchichas extra largas, que hace rato le gusta mucho a nuestro compañero. Y luego tenemos, cómo no olvidarnos de lo que son también nuestros fiambres, ¿no? Distintas mortadelas de distintos sabores, como ser leonesa, cazador, queso de chancho, primavera, y nuestros fabulosos chorizos, que también sería una opción el día de mañana, ¿no? ¿Qué no hacer una parrilladita nocturna, ¿no? Con una chorizada, como decimos, ¿no? Choripán también. Chorizos precocidos, chorizo parrillero y lo que es nuestro fabuloso chorizo picante, sobre todo, es una belleza. ¡Ah, traes el mexicano! ¡Hay variedad! ¡Oye, hay de todo! ¡Ay, hay picante! Exactamente. Para vos, mi chavo, que te gusta lo picante. Chiquito, pero picoso te gusta. Chiquito, picoso. Dice que también ofrece extra largo. ¡Claro! Ah, no, extra grande. No le hagas caso. Depende del gusto, depende del gusto. Claro, depende del gusto. Depende del gusto del cliente. De venta donde ofrecen los productos embutidos Los Andes. Ya, perfecto. Embutidos Los Andes comercializa en varios lugares y tenemos distintos canales de lo que es de distribución, ¿no? En este caso tenemos distribuidores, tenemos venta directa desde planta, hay varios lugares que nos podemos comercializar, sobre todo en Friales, ¿no? Friales y nuestros distribuidores como en la zona de Garita de Lima, esquina Max Paredes, ¿no? Es Avenida Buenos Aires, perdón, y esquina Max Paredes. Luego en la zona de Villa Fátima, donde es el shopping La Cumbre,
luego aquí por donde es el Hotel Milton en la zona de Rodríguez. Luego tenemos otras distribuidoras que son por acá en la zona de Río Seco, por donde es la nueva terminal, ¿no? Perdón. Luego tenemos otra agencia también que distribuye nuestros productos en la zona de la Ceja del Alto. Entrar en la ciudad, me agrada, me gusta, me cae muy bien. Una preguntita así rapidita, concisa y al punto. ¿Tienen algún número de contacto para la gente en Facebook? No lo sé si están en redes sociales, ¿me lo puedes contar, por favor? Bueno, sí, tenemos una página que estamos empezando a comercializar por Facebook, que es Embutidos Los Andes. Ahí tenemos nuestro catálogo de productos, en los cuales pueden ver nuestra distinta variedad, ¿no?, de todo lo que producimos en base a carne. Y los siguientes números de contactos, tal vez anotar, ¿no?, lápiz, papel en mano, por favor, son el 719-78359. Repito, el 719-78359. Luego tenemos el 791-37988. Repito, 791-37988. Ambos números tienen WhatsApp y cualquier pedido se puede realizar vía WhatsApp a estos dos números. En este caso, coordinar, ¿no?, internamente con las personas que quieran nuestros productos. ¡A ver, muy buenazo! ¡Miran ahora! ¡Se pueden comunicar entonces! Están a tiempo porque mañana va a ser complicadísimo, la verdad. Mañana va a ser muy ajetreado corretear, ir a buscar embutidos y todo eso va a ser complicado. Así que contáctense ahora. Exacto, contáctense ya con mi cuate, con mi mejor amigo, el Gustavito. Ustedes le dicen, de parte de Jaime, se te estamos hablando, y el Gustavito les va a hacer un descuento. Bueno, no, descuento no hay, pero de que les van a tratar bien, ustedes tranquilos ahí, ustedes comuníquense con él, con Gustavo, lo buscan, les estamos buscando ahí embutidos Los Andes, y les van a dar. Además, están certificados, como ya hemos hablado, están en diferentes lugares. Tienen ahí la planta ubicada en la Ciudad del Alto, así que tienen todas las medidas. No te preocupes, es un producto totalmente garantizado, los embutidos Los Andes. De calidad. Claro que sí. Estimados santos y pecadores, pues querías hacerles una propuesta. No sé si, bueno, como es San Juan, nuestra tradición también de nuestra empresa para nuestros consumidores, si se pudiera tal vez que nos des unos minutos para las tres primeras personas que se puedan contactar a sus números, nosotros les podemos obsequiar un kilo de salchichas. ¿Para mí? No, para la gente que se contacte con nosotros. Para la gente que está escuchando su programa. Confundí, me he dejado llevar por la emoción, mil disculpas. Para ti va a haber salchichas, tranquilo. También les vamos a hacer llegar unos extralargos a su programa, no hay problema. Estás diciendo, Gustavo, está bien grabado, yo lo estoy extra largo, por favor, ¿ya? Aquí somos bien golosos. Sí, ya has escuchado a la que pedía extra grande, extra así que grande, imagínate. A ver, Gustavo, lo hacemos con claro vos que... en un ratito. Y bueno, pues, poder lanzar esta dinámica en este momento, tal vez, para las tres primeras personas que puedan contactarse a sus números. ¿Con para nosotros? Que podamos anotarlo. ¿Con nuestro número? Exactamente, con ustedes. Ahora mismo, si se pudiera al aire, tal vez sería una belleza. Lo hacemos rapidito, ya que estamos aquí. 222-2368. Ahí está. Aló, buenas está. A ver, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Dónde queda la planta? Uta, ya. Uta, no. Ya los he matado. Ya, bien. Bueno, ¿qué se van a llevar, Gustavo? Se van a llevar un paquete de un kilo de nuestra salchicha extra larga. Muy bien. Mira. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el susto de conversar? Con Gonzalo Miranda. Gonzalo Miranda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás escuchando el programa ahí, Gustavo? Claro. A ver, Gustavo, tenemos una pregunta. No, Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, Quiño tiene una pregunta para ti. ¿Dónde queda ubicada la planta de los embutidos Los Andes? Ya, si no me equivoco, decías que está en Río Seco, en la avenida Costanera. La avenida Colorado, sin acuerdo. El número ya no lo tomamos mucho en cuenta. ¡Ay, qué pena! No era ahí, te lo perdiste, adiós. No, sí, era bien. Estaba bien. Pide perdón, hermano, es que me lo quiero llevar yo. Oye, Gonzalo, estaba bien, entonces, Gustavo. Sí, está correctísimo, bien. Correctísimo en ese sentido. Perfecto, mi hermano, vamos a anotar tu número internamente, no nos cuelgues ya, Gonzalo. Ok, gracias. Oye, manda pues saludos a alguien. Por favor, aquí desde el volante, pues estamos en la empresa Radio Taxi Servisur, 5 estrellas, zona sur. Oh, buena gente son los Servisur, me caen bien.
Claro, cualquier servicio, ya sabes. Ya, hermano, si me vemos muchachito por ahí, levanten, pues. Levanto, pues, siempre. Ya, ya, no cuelgues, te van a hablar interno para notar tu FOMO. Gracias a vos por existir. Ahí está. Querido Gustavo, ¿cuántos vamos a regalar? Ya se fue uno. Dos kilos más, para tres personas. Para tres, 2 kilos más. Entonces, la gente que quiera participar con nosotros, 222-2368, 222-2368, le vamos a hacer una preguntita. Michelle, se alista la pregunta para la siguiente persona que participe al 222-2368 y se va a llevar 1 kilo de los embutidos Los Andes totalmente gratis. Nuestros amigos están regalones, así que 222-2368. Contáctese con nosotros, nos quedan 2 kilos todavía. Le preguntaremos cuántos años tiene el Gustavo. Pero no ha dicho eso. Sí, no ha dicho. Pues. Pero es que ¿para qué no se lo lleve? ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola! ¡Aló, aló! ¡Hola, hola! ¿Con quién hablamos? Aquí con don Armando. ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre? Armando. Armando, si usted quiere jugar y llevarse un embutido de Los Andes, presione 1. Interesante, uno. Uno, muy bien hecho. A ver, Criño, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué quiere preguntarle a Criño? A Michelle, quiero ver qué pregunta se lanza. A ver, Michelle. Bueno, vamos a ver si conocen Embutidos Los Andes. ¿Qué es Embutidos Los Andes? Si no me equivoco, es lo que acabas de decir, los extra grandes embutidos para San Juan. ¿Ya? A ver, aparte, ya, te voy a hacer más sencilla la pregunta. Aparte de las salchichas, ¿qué más ofrecen que nos ha hablado mi amigo Gustavo? Aparte de lo grande. Ha dicho algo bien en específico, ha dicho, para mañana, quien no se anima lo puede hacer, ha dicho. Claro. Ups, los embutidos. Ya, y aparte viene uno, ¿qué se puede hacer en la parrilla? Que era picante. Ah, los picantes, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los chistes picantes? Chorizo. ¿Qué era? Chorizo. Sí, algo por ahí, si no me equivoco. Chorizo. ¿Qué necesitas aparte de la carne en una parrillada? Chorizo. En una parrillada. Di chorizo. ¿Qué era picante? ¿Picante mixto? ¡No! ¡No me puedes decir picante! A ver, déjenme. Yo voy a hablar con mi amigo. A ver. Aparte de las salchichas, ¿qué ofrecen? Chorizo. ¿Qué ofrecen? Los servicios chorizo. Rápidos. ¡Chorizo! ¡Ofrecen! Cuando yo te pregunte, tú no dices chorizo. Rápido. ¿Ok? Ok, vamos otra vez. A ver, aparte de los embutidos, ¿qué ofrecen? Chorizo. Chorizo, di. Di chorizo. ¡Hola! Ay, 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 ay. ¡Di chorizo, por favor! ¡Ofrece chorizo! ¡Venden chorizo! ¡No te estoy haciendo ningún juego! Y a mitad de las salchichas, por favor. Escúchame otra vez, hermano. Yo te voy a preguntar, ¿qué ofrecen embutidos? Bueno, así, sí, embutidos, salchichas y chorizo. Chorizos listo, picantes. Nada más. ¿Ok? Como si nada. Hola, buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Picantes, los chorizos extra grandes también dijo. ¿Qué más? Eso y es lo que también es... ¡Bien, mi hermano! ¡Bien! ¡Qué bien! Acaba, dame tu nombre completo. Bueno, Armando Torres. Armando Torres. Armando, no cortes, por favor, que ya. Te van a pedir tu número, ¿ya? Ya, gracias. Estuviste a nada de perderte. Sigan adelante. ¡Saludos, manda pues! Igualmente, saludos a todos los que estamos, los gráficos, por acá, por la zona, por el teleférico rojo. Muy bien, un abrazo para los gráficos. Un abrazo. ¡No cuelgues! No cuelgue, Armando, pero nos queda 1 kilo más, 222-2368, 222-2368. ¿Te quieres ganar el último kilo de nuestros amigos de los embutidos Los Andes? Contáctate con nosotros, 222-2368. Les vamos a lanzar una preguntita, así de fácil y sencilla, y se lo van a llevar 1 kilo de los embutidos Los Andes para mañana, la noche de San Juan, la noche más fría del año. 222-2368, 222-2368. Fácil y sencillas van a ser las preguntas, así que me voy alistando ya la última pregunta para que esta persona que llame al 222-2368 y participe con nosotros. Gustavo, ¿cómo hacemos, hermano? Se nos está complicando aquí. ¿Qué quieres preguntar vos, Gustavo, ahí desde Butitos Los Andes?
Bueno, ¿dónde quedan tal vez algunas de nuestras distribuidoras? Exacto. Que también hemos nombrado, ¿no? Eres bien cruel, eres el Cruella de Bilbo. Ya, no vas a preguntar eso, ya, escucha, está sonando. Púntenme, cuando yo digo parquecita... Te mencioné un solo lugar suficiente. No, dos, pues. Estaba fácil eso. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Usted se ha comunicado con Santos y Pecadores. ¿Quiere participar? Buenas tardes, don Héctor Calumán y la llama. ¿Cómo está, don Héctor? ¿Quiere ganarse ahí con embutidos los Andes? Sí, pues, claro. Por favor, dígame dónde quedan, por favor, ubicados los puntos de venta. Un hito y ya está. En Río Seco. ¿Río Seco? ¿Está bien, Gustavo? Sí. Claro que sí. Estamos en lo que es Río Seco, en el... la ex franca, como le dicen. Ex franca, grito, muy bien. También están en la zona de Villa Fátima, por si acaso, para la gente que está en Villa Fátima, ahí en el shopping de Los Andes, si no me equivoco. Shopping La Cumbre, ahí los van a ver. Epa, no, pues no, los tenía que colgar. No, pues, pero es que necesitamos su teléfono. Vuelva a llamar. Por favor. Vuelva a llamar. ¿Qué, cómo se llamaba el señor? Si quieren. Me acuerdo que dijo Calimán. Puta, con Calimán, Calimán. Se ha cortado su llamada, nosotros no hemos hecho. Puta, oye, me siento mal por don Calimán. También mucho hablas, quiño, vos, se le ha acabado su crédito. A ver, puta, ni modo, pues otra llamada. A ver, espera. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Guido Quisbert. ¿Cómo es Guido? ¿Todo bien? Todo ok, todo lulu, hermano. ¿Con quién quieres hablar? Contigo, pues, que es Vincencito, contigo. Ay, ay, gracias, hermano. Yo pensé que estaba llamando por el regalo de embutidos los Andes. Perfecto, perfecto. Embutidos los Andes. Ah, ¿tienes embutidos vos también? Sí, yo quiero también. Listo, listo, Guido. Anda a comprar a Villa Fátima. Un gusto, mi hermano. Que estés muy bien. No me has mandado plata. ¿Qué voy a comprar, Vincent? Disculpa, hermano. Disculpa. Voy a me emocionar. Oye, Guido, ¿dónde queda una sucursal de embutidos los Andes? Una sucursal. Dale, pues. En Next Tranca del Río Seco, en Miraflores también dicen. Han dicho que hay en las tiendas de barrio. En las ferreterías. Ya. No, ¿cómo en las ferreterías? Ya. Has copiado la primera parte, pero pasas. Pasa, hermano, con 3-6 pasa. No cuelgues porque van a anotar tu número, por favor. ¿Listo, Guido? Listo. ¿Quieres mandar saludos a alguien? ¿Desde dónde nos escuchas? Mando saludos a toda mi familia, ya que deben estar escuchándome en casita, a la urbanización Franz Tamayo en el Alto, sector B, a mi querida esposa Lucy, a mis dos hijos. Saludos, familia, los amo y los quiero mucho. Oye, un favor, hazme, Guido. ¿Puedes hacerme un favor? Ya, ¿cuál favor quieres que haga? Pero me vas a mandar para el pasaje, ¿no? Aquí nomás no voy. No vas a colgar la llamada, por favor, ¿ya? Listo. Sí. Y otro favor, dile a tu prima que ponga un platito más que hoy llego a cenar. ¡Cuélguenle! Ahí está, Guido, el que va a comer embutido el día de mañana. Oye, buena rima. Eso rima, Guido, el embutido. No mentira, el que va a comer. Mil gracias por la entrevista al ingeniero Gustavo Espinoso Chiquimia, que se ha tomado la amabilidad, y gracias también por los obsequios para nuestros seguidores, para la gente que está escuchando. Será hasta otro momento. Gracias a la empresa también Embutidos Los Andes, querido Gustavo. Sí, muchas gracias por el espacio que nos brindas. Y bueno, desearles a todas las personas una linda noche de San Juan, con todas las medidas de seguridad, porque hemos sufrido todos muchas pérdidas, ¿no?, personales. Sí. Y bueno, más que todo, cuidarnos, ¿no? Me cuidas, te cuido. Embutidos Los Andes siempre promueve lo que es la limpieza. Y lo último que quisiera mencionar es que las personas que han sido ganadoras de estos kilitos de salchichas extra largas, por favor, si me pudieras internamente pasar los números, que lo pasen a recoger a lo que es nuestra planta en Río Seco. Les rogaría nada más. Muy bien. Ahora nosotros te enviamos los números de celular, pero igual yo creo que nos están escuchando, pero igual lo van a tener ustedes los números de celular. Te agradezco, querido Gustavo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la buena onda, gracias por este regalo a nuestros oyentes, de verdad, a nombre de todos, muchísimas gracias, y te mando un fuerte abrazo. Excelente San Juan, y esperemos que esta sea la primera, pero no la última, por favor. Claro que sí. Siempre vamos a estar, ¿no?, trabajando por todos, ¿no?, por Embutidos Los Andes, por Bolivia y por nuestra ciudad, por nuestra gente, ¿no? Chao, mejor amigo Gustavo.
Amigazo de la vida, carnal. Cuídate mucho. Yo, si tuviera mi empresa de embutidos, te daría yo una salchicha. Ay, pero no sé tú. Un abrazo, Gustavo, que estés muy bien. Chao. Ahí estaba nuestro amigo Gustavo Espinosa de los embutidos Los Andes. Andes. Ya saben, los pueden buscar en los diferentes puntos. Sí que sí. Producto certificado, tienen variedad también de embutidos, así que para la noche de San Juan, así te va. Oye, a quedar. Oye, mañana te estás corriendo, ¿no? No, te estás corriendo mañana. No me toca correr, mañana me toca hacer brazos. Mañana te estás corriendo, ¿no? Y la que se ríe ahí de fondo y Volvo, esto que te estás corriendo, ¿no? ¿A qué? Mañana dónde? Hemos dicho una competencia acá de jadocos, hemos dicho. Comete esta. Exacto. Sí. Pero Michelia me dijo, no, yo no puedo. Ay, es que soy intolerante al embutido. Yeah. Pausa, después de la pausa. No creo, pues está pidiendo el grande, no sé qué. Se confunde. Esta chica, doble sentido debería llamarse, ¿no, Michelle? ¡Pausa! Mándanos a la pausa, ¡ey, hombre de la chaqueta negra! Tengo la chaqueta negra. Nos vamos a una pequeña pausa y luego de la pausa seguimos con más de Santos y Pecadores. Y si quieres participar con nosotros, 720-59-040 en la pregunta de día de martes. Preguntanos a los conductores cualquier cosita. 720-59-040. De eso trata la pregunta de día martes. Oye, manda la pausa de una vez. Pausa. Ya volvemos. Pausa. Oye, Quiño. ¿Sí? ¿Sabías, Quiño, que aquí en la radio y donde te conocen te dicen jugador lesionado? Ah, no, ¿por qué? Porque cuando tú te vas, otro entra. Pausa. Hay que aclarar un par de cosas. Somos tu radio 889, gente. Somos tu dial AM 900, la popular. Ey, ¿no sienten que necesitamos una Copa América más que nunca? Ojo, no hablamos de ganarla, hablamos de escuchar todos los partidos. Necesitamos fútbol, enojarnos con el VAR, aplaudir al VAR. Y cómo no, quedarnos afónicos al gritar un gol. Porque necesitas la Copa América, porque todos la necesitamos. En Fútbol de Primera transmitimos los 28 partidos. Disfrútala con Fútbol de Primera en Radio Gente. Tengo que ir a trabajar y no tengo un buen cubrebocas. Tengo que ir a entregar un trabajo, pero no tengo un buen cubrebocas. Porque pensamos en tu bienestar y en la de tu familia, te presentamos la nueva máscara Max Pro. Una máscara facial de silicona hipoalergénica lavable y desinfectable. Nuestra nueva máscara Max Pro tiene mejoras en su parte estética con sujetadores dobles y una banda de silicona. La nueva máscara Max Pro tiene la misma calidad internacional de siempre con la certificación FDA, ISO, la PPP3 y la conformidad europea. Una protección al 97%. Contáctanos al 730-2063 o al 775-65215. Yo utilizo Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Nosotros utilizamos Max Pro. Yo utilizo Max Pro. Max Pro, 100% seguro. Oxígeno propio para Potosí. El municipio de Carachipampa recibió con alivio y agradecimiento la inauguración de una planta de oxígeno medicinal, la cual cubrirá la demanda de oxígeno en el sur del país. Su instalación es una esperanza para las familias afectadas por el COVID-19. Estamos paulatinamente convirtiéndonos en un país que va a tener los elementos para combatir el coronavirus realizado con manos bolivianas. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Mi amor, por fin nuestra primera noche juntos. Ven, echémonos en la cama. ¡Ay, ay!
que no te pase esto. En Muebles El Legado los hacen bien. Tenemos variedad en juegos de living, modulares, vitrinas, juegos de comedor, juegos de dormitorio y otros muebles para tu hogar en los estilos clásico y moderno minimalista, todo con personalidad y elegancia. Variedad y calidad que nos distingue antes, ahora y para siempre. Visita nuestro showroom en calle Potosí, esquina Colón, número 1286, o llámenos al 290-2157. Mi amor, ahora sí podemos dormir juntos. Muebles El Legado, muebles que hacen historia. Tenemos que protegernos cada uno de nosotros, como también a nuestras familias. Para las personas que no creen en la vacuna o crean en la enfermedad, se está haciendo todo lo posible para que esto tenga un paro y podamos volver a la vida normal. Tenía miedo, como todos. La vacuna todos tenemos miedo. Pero realmente no se siente nada. Es en un rato y es rápido. Pasen a los puntos de vacunación, se informen para que así se pierda esa susceptibilidad y entiendan de que sí es una necesidad y es bastante importante para todos los ciudadanos y más aún las familias. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Hola casera, ¿cómo estás? ¿Cómo va el negocio? Hola caserito, vendiendo un poco. Ahí vamos. ¿Pasó algo? Sí pues, con lo del COVID, recién estamos volviendo a la normalidad. ¿Estás usando las redes sociales para tus ofertas? Sabes que no sé manejar esas cosas. ¿Qué pasa pues? Te voy a dar el dato de la agencia de marketing digital Urban Influence, que te guiará y te va a apoyar con todo eso. Manejo de redes sociales, diseño, creación de videos, confección, imprenta, todo lo que tú necesitas y siempre están un paso adelante de tu competencia. Agencia de Marketing Digital Urban Influence. Estamos ubicados en la calle Chichas número 2477, a media cuadra de la Plaza Isabela Católica, oficina 2. Comunícate con nosotros al 6258-3555 o al 244-0854. San Juan, sinónimo de qué ricas son las salchichas de Embutido Los Andes. ¡Sí! Para la noche más fría del año, comparte con toda la familia la rica salchicha viena, salchicha sin piel, salchicha especial, salchicha extra largo y el sabroso y delicioso chorizo parrillero. Productos a la venta en mercados, friales y en su tienda favorita. Pedidos al 719-78359, 791-37988. Embutido Los Andes, hecho en Bolivia, para bolivianos. Señoras y señores, conozcamos la alineación de Energym, el primero. En el arco, la robusta Hammer Strength, líder en equipos para atletas de alto rendimiento. En defensa, la marca número uno a nivel mundial, Life Fitness Signature. En el medio campo, la mundialista Tecno Gym. En ataque, Hammer MTS. Los campeones entrenan en equipos de marcas líderes como los de Energym. ¿Y tú, dónde entrenas? Energym, el primero. Credit Muebles te ofrece el lugar perfecto para invertir en familia. Lotes urbanos en Suticollo, Cochabamba. Agua, luz eléctrica, parques infantiles, parrilleros, cancha multifuncional, posta sanitaria, transporte público y mucho más. Lotes con crédito directo. Respalde y comercializa Credit Muebles. Oficinas de La Paz, zona de Miraflores, calle Arturo Posnaski, esquina Guerrilleros Lanza, número 1195, frente al Banco Unión, curva norte del Estadio Hernando Siles. Nuestros números de contactos son los siguientes, 6070-0183 y el número fijo, 2243-726. Para ti, que vibras con el fútbol, Intersatelital te trae las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Disfruta de todos los partidos en HD por Eventos Premium. Contrata tu plan Full HD con más de 130 canales y más de 30 en HD por solo 185 bolivianos mensuales. Somos televisión satelital prepago, por lo que no acumulas deudas. Contrata en intersatelital.com.bo o llamando al 20
2200-1616 o 3334-6064 o al 4006-3400. Intersatelital te da mucho más por menos. Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATTE. La vida se trata de momentos. Hay momentos felices. Hay momentos tristes. ¿Cuánto lo siento? Mis más sentidos pesan. Para los buenos no necesitas apoyo. Para los malos se requiere todo el soporte posible. Y por esta razón, Renacer tiene para usted y los suyos la más completa gama de servicios que estos momentos exigen. Renacer, diferentes planes de pensión, salones velatorios dedicados en Miraflores y la zona sur. Renacer, cementerios, Avenida Costanera, Lipari y Atocaya. Mayor información al 242-4241. O visítenos en la calle Rosendo Gutiérrez, 646 Sopocachi. Renacer. Trabajas como negro. A ver, no grites como chola. Mira ese feo. Son ejemplos de discriminación. No dejes que nadie te discrimine, porque todos somos iguales. Es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900 en cumplimiento a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. Tranquilo. Voy tres días. Bienvenidos. Sin dormir. De mi casa solo. ¡Qué temón! ¡Subile! No trabajar, no. Me quiero divertir. Sí. Hoy me levanté con muchas ganas de vivir. Por la noche prendo el jeep. Cargo crédito a mi chip. Solo quiero alucinar. Yo no quiero dormir. Puta, oye, no. Dile no al. Dile a las no sustancias controladas. ¡Qué buen trip! ¡Ey! De mañana estoy tirándome una chela. Mientras gato loco está prendiéndose una vela. ¡Ey! Una vela. Qué cancioncita, Quiño. No te dijimos que pongas una canción describiendo tu vida. Yeah. ¡Escúchate bien! Como siempre, Molina y Mérida hacen lo que les da la gana. En martes faltan 10 minutos para que finalice el programa y no tenemos pregunta de martes. Claro, sí, yo participé. Pero la chucha. Mentira, no es mentira. Oye, primero que nada, Michelle, te pediría por favor te vistas, ¿no? Estás ahí con mucho, ¿no? Este es un horario donde los niños nos siguen, Michelle. Ok, esto no es calle 7. ¿Pero qué estoy haciendo? Nos había atacado sin motivo. ¿Cómo es? Oye, ¿qué tal tu feriadito? ¿Qué has hecho, Quiño? Contame, a ver. Quiero saber tu vida. No, he dormido todo el día. Yo soy típica persona que se come la serie. Ah, una que serie... se la come. No, Quiño. Que se come una serie en una noche. Me quedé el domingo hasta las 2 de la mañana para terminar de ver quién mató a Sara. Ah, no. ¿Quieres que te diga quién la mató? Su hermano. La otra vez has dicho. ¡Ay, rozando estás! No, recién la vi, Gil. No, pero el otro día lo has dicho. Mérida, ¿qué hiciste a partir de estar con la familia? No, yo igual terminé una serie. ¿Ah, qué serie? Una de Amazon. ¿Pero cuál? Speak Pete. Ok. Soy Pete en español. ¿Y qué? ¿De qué trata? Buenísima. De estafas. 3 temporadas. ¿Buena? Buenísima, me ha gustado. Ah, porque estás aprendiendo. Querían aprender estafas y ya están sacando para ellos. Estafas piramidales. Una noticia. Okay. Yo te la recomiendo. ¿Tú me recomiendas esa? Sí, yo te recomiendo. Ok, la voy a ver hoy. Ah, y vi un poquito de Sergio Ramos. Como lo sacaron recién del Madrid, tiene su serie en Amazon, entonces estaba viendo un poco ahí del ex cap. Yo me voy a ir por la que me recomiendas o no, la Speed Stick. La Soy Pete, sí. Esa, ok. Bueno. Yo te recomiendo Quién Mató a Sara. A ver, la voy a ver. Salió la nueva temporada de Élite, ¿no? La cuarta. No sé, che, no me da ganas de verla. Sí, igual dije, cuarta. Además sale la cuarta y después capítulos sueltos de 10 minutos, ya no entendía qué estaba pasando. Además, Michelle, tú eres de ver Élite, ¿no? Te veo con cara de Élite. Perdón, Michelle, que te lo pregunte. ¿Te teñiste el cabello? Parece, ¿no? No, rojo. ¿Por qué? Está parece rojísimo, rojo. Sí. ¿No? No. Porque no te metas con mi reto. Yo he dicho que me voy a teñir el cabello, ¿ok? A ver, ese tatuaje lo estoy viendo muy lejos. Estoy viendo lejos el tatuaje. No, pará, ahorita te voy a hablar de eso. Mérida, ¿qué hiciste ayer en tu feriadito? Aparte de estar con mi familia, dormí un rato.
No. A ver, quiero escuchar un día con Mérida. Quisiera grabarle un día con Mérida. Mérida, o sea, yo quisiera que haga directo en TikTok de todo un día. Porque hay una chica que hace en TikTok. ¿Cómo lo pasé el feriado con mi familia? O sea, ¿qué es pasarla con la familia para ti, Michelle? Nos reunimos con mis hermanas, cocinamos. Porque usualmente de lunes a viernes no nos vemos. Y les hace... Y feriados o fin de semana nos vemos, entonces... estamos con mi familia. Okay. Muy bien. A la señorita Mérida así pasa sus fines de semana. Fin de semana tranquilo. La verdad, hay restricciones en la ciudad de La Paz. Ah, también te he escuchado. ¿Qué cosa? Estabas en el fútbol ahí saltando. ¿Ah, cuándo? El domingo. ¿Qué? El domingo. El domingo, sí, es que ya se me hace... Yo, ¿sabes qué? La verdad, he hecho una autorreflexión y he dicho, no tengo que... Yo esperaba muchísimo más de la Copa América. Mucho más de la Copa América. Y los partidos que me están tocando son menos que los que vivo aquí en el Tejar. Te juro que son difíciles de relatar. Ayer Argentina, Paraguay, no estaba bueno. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que yo he relatado el empate de Venezuela y Ecuador, yo lo he relatado, yo lo he vivido los 90 minutos, y termina el partido empatado, en el último minuto lo empata Venezuela, y veo un titular de un periódico de deportivo, partidazo, ¿qué has visto? ¿Dónde lo has visto? Si era un partido que no llegaban a nada, y solo por los goles, ¡ay! Partidazo, ándate a la China, vean los partidos. Todos los partidos son malísimos, menos el de Bolivia. Bolivia gana y se va al Mundial. A ver, yo vi el de Bolivia, el segundo tiempo estaba ahí y estaba interesante, digamos, el de Bolivia. Ya, es interesante para nosotros, ¿no? Porque sufrimos los primeros... Pero no, digamos, a mí me gusta ver jugar a Brasil, Argentina. Ayer Argentina no me estaba gustando. Brasil juega bien, pero igual, o sea, es talento, digamos. Se les pide más a esas selecciones, ¿no? Sí. Se les pide más, pero estamos lentos. Por eso yo... Más me entro a las polémicas que está ahora México versus Sudamérica. La CONCACAF, Ahí se dan más duro ahí. Pero yo pienso... Yo la verdad me emocioné, pensé muchísimo, esperaba, ¿ves por qué no hay que esperar? Yo esperaba harto de esta copa, de verdad, pero chicos, esperaba que hay partidazos como esos. Lo ha arruinado que de 5 equipos pasen 4, lo ha arruinado, sí. Porque ya no te exiges, pues. Es que ya sabes, claro, dices, Brasil ya está, o sea, Brasil ya se ha asegurado. Argentina ya pasó, Chile ya pasó. Uruguay está quedándose afuera con nosotros. Y lo mejor de todo, Quiño, que el jueves jugamos contra Uruguay. Uruguay que no gana hace 5 partidos y después jugamos contra Argentina. Vuelve Martins. ¿Y a qué selección le ha metido más goles Martins en toda su carrera? Argentina. O sea que yo ya veo la clasificación, me emociono. ¡Piel de gallina! Yeah. Puede ser, sí. Lo he leído en Twitter lo que te acabo de decir. me emocioné. No sé de quién era, pero me lo copié. Pero me emociono. A ver, Quiño, con esta estadística, Michelle Mérida, con esta estadística, te ponen, te dicen, jugamos el próximo encuentro contra Uruguay, que hace 5 partidos que no gana Uruguay. Y luego jugamos contra Argentina, con la vuelta de Martins, que ya vuelve para jugar contra Uruguay, pero también estará contra Argentina, si es que no lo expulsan. Y... Ponte que Argentina se esté relajado. Como ya dice, está, adentro, claro, ya. Y en esta fecha descansa. Argentina la próxima no va a jugar con todo su equipo titular. Va a jugar con otro porque ya va a pensar en cuartos de final. O sea que podemos ganar. Claro, se va a guardar un Kun, se va a guardar un Messi. No sé, pero yo... Tal vez entre un ratito, ¿no? Pero ya. No sé, pero yo me emociono. No sé si está bien. Pero me emociono. No sé, Mérida, tú te emocionas con el body paint. Te quiero decir que me han escrito... 0 personas para el body paint, pero lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir a alguien que haga un buen body paint. No, porque no nos hayan llamado, no es que no vas a hacerlo. Claro, si hay que pagar, se paga, Camille. No. Si hay que descontarte, se descuenta. Fue Marco que se iba a contactar con uno que hace body paint, así que no sé. Claro, me contacté con una persona que hace body paint, pero me dijo, para personas pequeñitas no lo hago porque se desperdicia mucha pintura. Yeah. Claro. Tienes que llamar a los que pintan equecos, dijo. Claro.
Y llame a los de las alcaldes. Miniaturas, miniaturas. ¿Qué pasa, Aaron? Ah, el amigo que pinta las alcancías de Hermisen, por favor, contactarse. Oye, sí, de verdad, contactate con nosotros, amigazo. Bien, pinta muy bien él. Pinta, si puede pintar un Hermisen, puede pintar una Michelle. Claro. Además, yo creo que él estaría feliz, contento de pintar la Michelle. Oye, quiero ir con mensajes, ¿te parece? Me parece bien. ¿Qué número de contacto? Acaso mañana, ¿no? Sí, Santos y Pecadores de 13:30. Ah, dígalo, por favor. Desde las 13:30 mañana, Santos y Pecadores, por si acaso, no vamos a estar en el horario habitual, vamos a estar una hora antes, desde la 1:30 hasta las 4:00 p.m. mañana, Santos y Pecadores, en la previa al partido y en la previa sanjuanera, también se podría decir, así que mañana vamos a estar desde las 13:30. Ya estoy cansado de ti. ¿Entran o no entran al reto de comer? ¿Quién come? ¿Quién no? No, no, ¿quién come más? Porque tampoco tenemos el dinero para comprar aquí unas 12 salchichas. Que ¿les parece 4 o 5? Depende de ustedes. 4, ¿no? Par. 4. 4 o 5, Mérida. 4. Ok, ¿quién acaba primero esas 4? ¿Listo? ¿Le entran? Ya. Y como mañana, obviamente, va a haber un ganador y va a haber dos perdedores, obviamente. En ese momento definimos... Lindo horario también, porque mañana no almuerzas. Claro, y vienes el panchito. Recargado panchito. Claro. Entonces, mañana, por favor, ponga música de mañana. Bueno, no tenemos música de mañana, pero música de última noticia. ¡Noticia de último momento! Mañana a las 13:30. ¿El programa hasta qué hora, Quiño? Hasta las 4, hasta las 4, como las salchichas, 4. Mañana tenemos entonces un programón con rica comidita. ¡Puta, qué rico! Mañana a las 13:30. Duelo. ¡Yeah! De salchi. No. Chas. Pero, a ver, primero aclaremos puntos. Va a ser con papitas, ¿no? ¿Con papitas? Así, con papitas de las papitas. No, es mucho. Ya está rogando. ¿Qué cosa no es para eso que hagas una salchicha y directo al tem... O sea, vamos a... ¿Panchito o...? Panchito, un buen panchito. O sea, tiene con que... Chucrucito. No, sin crechucito. No, le faltaría el chucrut, digamos. No, sí. ¿Vos vas a hacer chucrut? No, pues no, hay que hacer... Creo que hay que hacer un día antes. Entonces no eres idea, no, si no lo vas a hacer. Claro, pero va a ser un panchito con, en vez de chucrut, las papas picadas, ¿no? Unas buenas papitas, su ketchup, su mayonesa, su mostaza. Y la mitad de Coca-Cola que está acá. Y la mitad de Coca-Cola, Michelle, que ya no, lamentablemente, hoy día vamos a venir con mucha sed. Todos pongan sus manos adelante, por favor. ¿Comprometida, Michelle? Ok. Con buena gana, con buena cara. Ok, muy bien. A comer salchicha. Mira el tema de para mañana. ¿Cómo, Michelle? ¿Qué dijiste? A comer salchicha. Ok, se va a los efectos. Se va como efecto. Se va para los efectos. Okay. ¿Qué música para mañana? ¡Dale, Quiño! Mañana duelo de salchichas. ¿Quién se acaba las primeras 4 salchichas así de rápido? Y los que pierdan tendrán que mañana correr desnudos en la Plaza Uyuni. ¡Oh! ¡Oye! Okay. Vamos a poner un reto loco, pero que te tenga que cumplir mañana mismo. ¿Listo? O sea, un perdedor o dos perdedores. Dos perdedores, porque uno va a comer rápido, porque uno va a acabar. A menos que haya empate entre los dos primeros y la última, porque estoy seguro que va a perder. ¿Comes rápido, Michelle? Por si acaso hay que traer una de más. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, dos de más, por si hay empate. Ah, ya, muy bien. Michelle, siempre pensando. ¡Hola, loquillos! Uy, San Juan, me trae muchos recuerdos. Las fogatas, el jugar con las chipitas y quemarte las manos. Ahora, hoy todos están con el cel. Prefieren quemarle es con el celular en la mano, dice. No, ¿te acuerdas del el que se raspaba? El rascapiedrita, ¿no? Oh, que hacía ese tema. Bueno, se extraña. El rascapiedra y...
Se extraña esos juegos, que también se extraña. Sí, sé que dañan el medio ambiente, la capa de ozono, pero se extraña encenderte unas chispitas ahí, correr con las chispitas. Una abejita, la abejita también se encendía, ¿no ven? En estas fechas. Sí, sí, sí. Pss, ¡pum! Se chocaba muerta. El último, Kikillín. O no, los últimos, por favor. ¡Qué aburrido! Dice. Andate vos, aburrido. Otro. Dice, porfa, un extra grande se ubica en el alto detrás de la costa. Por llamadas, please. No, es llamada, era llamada. Hola, amigo. Changuito, yo la Michimilla. Hoy llegó muy tarde el Botijas. Estamos a poco de que llegue el jueves y la Michelle haga sus experiencias fallidas. Para este jueves que certifique si es verdad que combinar mostaza con sandía es delicioso. Atentamente, el Jaira Rudy. Michelle, ya tienes ahí uno. Hay hartos videos de eso, ¿no? Plátano con mayonesa, sandía. ¡Ay! He visto esos videos. Michelle, sandía. Quiero, por favor, para el jueves, mostaza con sandía. Mostaza con sandía, ¿listo? Su orden, jefe. Su orden, jefe. Y gracias, plátano jefe. Con mayonesa. ¿Quién ustedes van a comer? Voy a... Hola, santos y pecadores, aquí les envío la fotito de mi cumpleaños junto a Happy Producciones. Gracias por todos, felicidades por el programa. Atentamente, Jazmín Montalvo. Jazmín, te pido mil disculpas y a toda su familia por poder haber asistido. A ver, ustedes se dieron cuenta que en estos momentos con todo lo de la copa, yo la verdad estoy sin tiempo, pero ni siquiera para insultarlo a Quiño por Twitch cuando hace directos. Así que te pido mil disculpas. Espero que le hayas pasado muy bien. Ahí veo que está con los dos payasitos de Happy Producciones. Gracias también a Happy Producciones que cumplió. Le regaló el cumpleaños. Claro, este es el regalo que se ganó por nuestro aniversario. Sí. Y ahí están nuestros amigos de Happy Producciones cumpliendo como ellos se han prometido. Y ahí estamos pasando un gran feliz cumpleaños. Me cae muy bien. Los voy a contratar a mi cumpleaños a los de Happy. Hagan una rebaja, pues, ¿no? Yeah. O vengan gratis, ¿no? Chicos, que les vaya muy bien. Quiño, agua, no coca. ¡Chau! ¡Chau, Mérida! Coca no es cocaína. ¡Chau, Molina! Ya nos reencontramos el día de mañana a partir de la 1:30 hasta las 4 de la tarde. Que tengan un resto de jornada agradable. Se cuidan, se abrigan. ¡Chau, chau! Pásenla bien, queridos amigos. Mañana 13:30 horas, cuando esto vuelve a empezar, esto que llamamos Santos y Pecadores, desde la 1:30 hasta las 4 de la tarde. Mañana vamos a estar sanjuaneando. Linda tarde para todos. Chau, chau. Buenas.